El capitán Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, ha sido la primera voz oficial este viernes por lo que ya se califica como nuevo atentado a la infraestructura petrolera en Barranca Bermeja. El oficial de bomberos explicó la actuación de sus miembros en esta emergencia. Bueno, nos informan a nuestra línea de emergencia por parte de la policía que al parecer hay un atentado terrorista muy cerca a lo que conocemos el sector de la bomba Olga Lucía. Inmediatamente desplazamos una de nuestras máquinas al llegar al sitio. Se encuentra un oleoducto completamente incendiado. Se hace la verificación, se informa al Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, llega el personal de seguridad física, el control de la refinería de Barranca Bermeja, el cual hace el primer barrido, verificando que las redes eléctricas no exista peligro, verificando desafortunadamente el daño ambiental que hay en el momento, y tan pronto llega personal de control de emergencias de la CIRA Infantas, procedemos a hacer el trabajo mancomunadamente entre el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja y personal de la CIRA. El hecho motivó la realización de un consejo de seguridad en el despacho del alcalde Alfonso El Hash Manrique. Justo este es el momento en el que el coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, hace el ingreso a dicho consejo. ¿Qué nos puede decir? Voy para el comité, para el Consejo de Seguridad. ¿Pero, qué información previa tiene? ¿Reporte previo, coronel? No, por ahora nada, están los técnicos en el lugar. Vamos a entrar al consejo y entrar a la Hace exactamente un mes ocurrió un hecho similar en el oleoducto La Cira Infantas en el corregimiento del centro.